Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos a Cocina con Karina. Voy a hacer en este momento una pequeña pausa porque les quiero contar una anécdota. Hoy en la mañana fui al supermercado a comprar lechuga y cebolla. Luego pasé a Dollar City a hacer otro mandadito. Para entrar ahí tenía que dejar mi bolsa en los paquetes. Hice mi mandado, mi compra y me regresé a la casa. Y en este momento que estoy preparando todo para mis fajitas, me doy cuenta que tengo en mi bolsa la ficha del paquete y se me olvidó por completo pasar a recogerlo. Así que yo tengo esta ficha. Y en Dollar City tienen mi lechuga y mi cebolla. Así que mis fajitas no van a llevar cebolla, pero sepan que sí tienen que agregar cebolla partida en tiritas, igual que el chile pimiento, a sus fajitas. Por acá tengo este pollazo y lo voy a sazonar con ajo en polvo, un poco de paprika, un poco de comino en polvo, pimienta negra y sal. Denle like a este video, compártanlo y no olviden suscribirse a Cocina con Karina. Al igual que en otros países de Latinoamérica, Guatemala se consume mucho la tortilla. Esta está recién hechita, las acabo de ir a comprar. Se acompaña con muchísimas platillos, en realidad hay personas que lo consumen en el desayuno, almuerzo y cena. Nosotros la consumimos más o menos una o dos veces por semana, pero cuando vienen así recién hechitas no me puedo resistir.